le costó, pero ganó. Universidad de Chile se impuso como visitante ante Unión La Calera en el Estadio Santa Laura. Con un solitario gol de Junior Fernández en el segundo tiempo, el elenco de Sampaoli demostró por qué actualmente es el mejor equipo del fútbol nacional. La tarea no fue fácil para los azules, ya que los cementeros nunca dieron el partido por perdido. Sí, no hicimos un buen partido, pero como dijiste, rescatamos que pudimos ganar y mantenemos la punta y bueno, ahora a prepararnos para un partido muy complicado también. Sí, ya venimos hace varios partidos ya que no nos convierten y eso habla bien de todo el trabajo defensivo. Un partido así siempre lo mejor es hacer un gol el primer tiempo, que quizás por ahí te salen a jugar más, pero como te digo, después ya del gol que hicimos se abrió más y tuvimos más opciones. El elenco azul sumó 8 victorias consecutivas y alcanzó 31 puntos. En tanto, Unión La Calera suma 3 unidades. Y aunque quedó en el 14º puesto, aún sigue cerca de la zona de playoff. En la próxima fecha, Universidad de Chile recibirá a Deportes Antofagasta, mientras que los caleranos enfrentarán de visita a Iquique. Tomás Cancino, CNN Chile.